El médico Juan Fernando Mañosca, padre de los bicicrosistas payaneses Juan José y Juan Felipe Mañosca, dijo que ellos cumplen a cabalidad con el plan de entrenamientos con miras a preparar las diferentes competencias del calendario nacional y mundial del BMX. Juan José Mañosca participará en Juegos Nacionales el próximo año y desde ahí, con 17 años, buscará la clasificación por primera vez de un deportista payanés a Juegos Olímpicos. Bueno, está todo excelente porque Juan José fue ingresado al PAC, que es un programa de la Selección Colombia. Desde el otro año inició ese programa, entonces él fue convocado y le está yendo muy bien con el PAC, está muy bien Germán Medina, que es el entrenador de la Selección Colombia. También el año pasado, el 2021, quedó campeón en los Estados Unidos de todos los nacionales de todo el año, y para este 2022 pues tenemos el mundial, que es en Francia, tenemos nacionales en Estados Unidos, varios, ya se corrió uno en Las Vegas, uno en West Palm Beach, va a correr uno en Tulsa, tenemos para el otro año Juegos Nacionales y pues haciendo unos muy buenos Juegos Nacionales, ya de pronto podemos pensar en la clasificación para Juegos Olímpicos por primera vez ya con 17 años, ¿no? O sea, con 16 va a correr Juegos Nacionales, con 17 estaríamos peleando la clasificación para Juegos Olímpicos. ¿Ese es el tema de Juan José y Juan Felipe, el otro niño? Juan Felipe también va muy bien, está pues acompañándolo a los nacionales, a las carreras de Estados Unidos, pero pues tenemos pues más posibilidades con Juan José, pero él también está entrenando, está estudiando medicina, le está yendo muy bien, y pues vamos muy bien con los dos, pero sabemos pues que Juan José tiene estas posibilidades para estas competencias, ¿no? Sobre las pistas de aquí que hay en el departamento del Cauca, la de Piendamó y la de Timbío, ¿qué nos puede comentar? No, pues son pistas muy buenas, ¿no? Sino que hay que tenerlas en muy buen mantenimiento. La de Timbío es excelente pista, nos ha dado mucho nivel, y la de Piendamo es una pista Challenger también muy buena. Bueno, ¿y cómo vamos el apoyo? ¿Sí se ha logrado conseguir? Sí, sí, el apoyo para Juan José y Juan Felipe está bien, ¿no? La alcaldía les ha dado el reconocimiento. A los dos como Team Mañosca, cada semestre les dan un reconocimiento alto. Indeporte los ha apoyado en competencias y les está dando una mensualidad.